podemos participar. Ok, página 114. Página 114. Ustedes tienen una línea de tiempo y hay un recuadro que me dice cuándo y dónde pasó. Nos pide que respondamos esas preguntas en el cuaderno, no lo vamos a hacer. No vamos a hacer la actividad, pero vamos a comentar, ¿ok? Acá Profe, tenemos. Mande, Daniel. yo vine a la casa de mi tía y no tengo el libro, solo tengo la libreta. Ok, entonces acá está en pantalla, de todas maneras, el libro. Bueno, la línea del tiempo la tenemos de dos colores, ¿ya vieron? Un color como azul y un color rosita. En el color azul encontramos las reales audiencias. Las reales audiencias. Y de color rojo tenemos los virreinatos, el virreinato de Nueva España. ¿Quién recuerda cuántos años duró este periodo del virreinato? Más o menos, aproximadamente. Ayer respondimos esa pregunta. 300 años. 300 años. Muy bien. Tenemos por ahí algunos sucesos que pasaron, las fechas en que sucedieron, y en la página 115 encontramos un mapa que nos muestra el territorio conquistado y las fechas. Encontramos ahí territorios de color naranja que fueron del año 1522 al 1578. De color amarillo son pequeñas zonas en el mapa y vienen los años. A una clase, por ahí contestamos una actividad donde decía que las conquistas en el norte del país fueron más difíciles. ¿Alguien recuerda por qué? Porque Porque ahí atacaban por sorpresa. atacaban por sorpresa. Exacto, muy bien. Atacaban Porque por sorpresa. atacaban por sorpresa. Atacaban por sorpresa, Miss. Porque había tribus nómadas. Atacaban por sorpresa, Miss. Entonces, pues era difícil la conquista. Miren, nos dice este punto. Señala en el estado en donde vives y comenta en qué periodo de la expansión territorial de Nueva España se ubica. Vámonos al mapa. Chiapas está cerca de Villahermosa, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, ¿En qué año? profe. ¿En qué año? Profe, ¿A qué años prácticamente Villahermosa corresponde? está arriba de Chiapas. 1522 a 1578. Del año 1522 al 1578. Bien. Y está de color naranja, ¿verdad? Ok. Bueno, con esta información previa que también nos han mencionado en otros temas, vamos a pasar al tema de sociedad virreinal. Y en nuestro cuaderno, Profe, el libro ya no lo vamos a utilizar, ¿verdad? no vamos a utilizar el libro. No, En okay. nuestro cuaderno vamos a escribir, vamos a copiar este mapa conceptual. El título es Sociedad Virreinal. Hoy estamos a 12 de marzo del año 2021. ¿Todo eso, profe? Ajá. Es mucho, profe. No, no es mucho. Todo eso vamos a escribir en el cuaderno, Miss. Así es. Pueden Ok. tomar el cuaderno de manera horizontal. Vamos a ver los grupos y empezamos por los indígenas, que era un grupo ¿Has en escrito la eso, Nueva profe? España, un grupo de la Nueva España. Fernando, ¿me hiciste una pregunta? Sí, algo fue por mi libro. Ah, ¿cuál es tu pregunta? De que si vamos a escribir eso. Vamos a escribir esto. No vamos a hacer la lectura, yo les voy a explicar este tema. Corresponde a la página 118 a la 121.
Bueno, tenemos el primer grupo, que fueron los indígenas. Aquí me hizo falta una flechita. Profe, voy a apagar mi cámara, te digo, porque voy a cargar el teléfono. Miss, voy a hacer de actividad horizontal. Muy bien. Los indígenas, que era un grupo conquistado, disminuyó, esto lo vimos en la clase pasada, respondieron una pregunta a ustedes, ¿por qué llegaron los esclavos africanos? Y la respuesta era que porque los indígenas habían disminuido, disminuyó el número de este grupo a consecuencia de las guerras y la epidemia. ¿Sí ven bien la pantalla? ¿No se ve borrosa? ¿Qué es después de africanos? Mande. Después de africanos al lado. Africanos. ¿Cómo? No entendí, Sammy. Es que hay una sí, línea flechita. Ahí está. Creo que querían verlo completo. Sí. Ok. Los indígenas también hemos estudiado que, mire, observen bien hacia dónde van las flechitas. No se me vayan a confundir con la información, esto es muy importante. César Yair. Ahí está César, creí que, no, que te había sido. ¿Qué nos dice acerca de los indígenas? César Yair, ¿me escuchas? Bueno, al parecer César no está. Disminuyó por las guerras y epidemias este grupo y también fueron reunidos en poblados. Esta parte también ya vimos. ¿Cuál era uno de los objetivos, si recuerdan? Al reunir a la población en pueblos más grandes. Profe, una pregunta. Para evangelizarlos. Para evangelizarlos. Bien. ¿Lo puedo hacer de color? Sí, Marley, pero las palabras con lápiz. Profe, sí, pero lo puedo hacer con estos tres colores. Sí, adelante. Jimena, te escucho. Iba a preguntar que donde hice fueron reunidas. Reunidos en poblados. Sí, vamos a ponerle una flechita a donde dice mestizos españoles. No, mestizos corresponde a castas. O así como viene. Es así tal cual. Mestizos corresponde a las castas. Bueno, esos eran los indígenas. Estaba un grupo que eran los conquistadores y estos eran los españoles. No, eso es en educación socioemocional, Rodrigo. Por cierto, Rodrigo, no te veo. Hay muchos que no veo, porque me parece que somos 25, pero aquí yo nomás veo unos poquitos. Bueno, están los españoles. Tiene la cara parada. Exacto. Están los españoles, no se lo escucha. Están los españoles, y esta palabra es esclavizaban. Por ahí parece una D, pero es esclavizaban a indígenas también. No solamente los africanos eran esclavos, también había esclavos indígenas, había esclavos asiáticos, de Filipinas. Entonces, los españoles eran los conquistadores y un método que utilizaron pues era esclavizando a los indígenas. Nos menciona el libro que era específicamente aquellos con los que habían luchado, es decir, como una manera de decirle pues que ellos eran los amos. Bueno, luego tenemos el grupo de las castas. Las castas eran hijos de padres de diferentes grupos y entre ellos encontramos los mestizos. Los mestizos eran hijos de un español con una indígena o una española con un indígena.
a ellos se les conoce como mestizos. Estaban los mulato o mulatos, creo que ahí me hizo falta una S. Los mulatos eran un español con una africana. El hijo que salía de esa familia era conocido como mulato. Los africanos pues son un grupo, el grupo que era esclavizado, que los trajeron como esclavos para trabajar, eran vendidos a costos altos y nos menciona que por ello se les obligaba a hacer trabajos muy pesados, porque como costaba mucho tener un esclavo africano, pues se les obligaba a hacer muchos trabajos. Posteriormente encontramos a los criollos, bueno, los peninsulares. Los peninsulares, estas palabras, NE, es Nueva España, abreviado. ¿Está bien? Eso significa NE. Bueno, yo lo puse así como NE para abreviar Nueva España. Los peninsulares eran pobladores, personas que vivían acá en el país, pero que habían nacido en España, entonces ya habían venido para vivir acá, pero no eran nativos, sino que eran españoles. Y también estaban los criollos, como último grupo. Los criollos eran hijos de españoles nacidos acá. Sus padres eran españoles, pero ellos habían nacido aquí en Nueva España. Y entonces nos muestra... Miss, una pregunta. Mande. Donde dice mestizos, dice español, y ya te la pongo, ¿o qué es eso? Es el signo de más. Ah, ok. Más una indígena. Los criollos, entonces, eran hijos de españoles, pero que habían nacido aquí en Nueva España, y ellos recibían reconocimiento y pertenecían a una familia legítima. Es entonces cuando surge la cultura novohispana, que hace referencia a la cultura aquí en la Nueva España. Entonces, habiendo tantos grupos, también había pues problemas en el trato social. No todos eran iguales. No se les trataba de la misma forma. A los criollos se les ponía en posiciones muy importantes políticamente, eran tratados con más respeto que los mestizos o que los mulatos. ¿Alguna pregunta de esto? No, profe. Profe, perdone que si me salgo porque se me va a apagar el teléfono. ¿Puedes subir esto a Classroom? Va a quedar grabada la clase. Ah, por si no lo habíamos copiado. Nunca hay tiempo. Profe, queda tiempo, estamos a mitad de clase apenas. Sí, queda. Si está grabada, ¿cómo se busca en YouTube? En el canal, ahí lo subo con fecha y nombre de la clase. Pero estamos a 12 de marzo, historia, y ahí aparece. Tienes que ir al canal. Estoy preguntando que cómo se llama su canal. Ah, mi canal. Es mi nombre es Esther Santos Galo. Ya le compartí a tu mamá el canal también. Ah, bueno. Sí, gracias, profe. Profe, ¿ya vio cuántos suscriptores tiene usted? No. 105. 106. 102. 106. 106. Profe, sí, última vez lo vi con 106. La mayoría son de otros. No, no he visto cuántos suscriptores. Tiene 106 suscriptores, profe. La última vez que lo vi. Y nosotros somos como 30, la mayoría son otras personas. Ah, es que ese canal
lo abrí cuando empezó la pandemia, en marzo de hace un año. Tengo una duda. Ayer hay un video de hace un año por la pandemia, ¿no? Ayer, justo ayer. Profe, cuando tenga como no sé cuántos suscriptores, podrá hacer un directo. Ah, no, no me gusta. ¿Por qué? Creo que a los 27. Yo subo videos, profe, porque profe, lo hago con ustedes. Yo sí no puedo. Yo tengo el canal de YouTube porque doy clase a ustedes, si no, ya no tuviera canal de YouTube. Rodrigo, creo que a los 27 es que ya puedes transmitir en directo. No me deja. Profa, mándale noticia. Un canal de YouTube. Profa, mala noticia. A todas las personas que tienen un canal, aunque tengan un suscriptor, pero no sean de Estados Unidos, les cobrarán 500 pesos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tienen un canal a los de Estados Unidos, no? Entonces vamos a hacer cooperacha entre todos para que en me vez mi canal. Que les paguen, les quitan dinero. Que tenía una cierta cantidad de miles de suscriptores. Sí. Dan dinero. A 1,000 suscriptores es que ya te empiezan a dar dinero. Otra plataforma. Ajá. Sí, probablemente. Es que les está arruinando el internet. Una semana les pagan 1,000 pesos. Y si ya tienes 100,000, Alex. ¿Me oyes, Alex? Profe, tienes 108 suscriptores. Vamos a hacer cooperacha y vamos a ir en orden alfabético. Tú vas a empezar, porque tú empiezas con A. Alex. Profe, yo y Jordan vamos a ser los últimos, porque yo estoy con X y él es con Y. Ándale. Jordan será el último. Sí, yo soy la penúltima. ¿Ya terminaste, Sammy? Qué rápido. Porque tú eres el último. Profe, yo igual ya terminé. Ya, y luego dicen que era mucho, o les voy a poner más entonces. Profe, no era mucho. Hay una parte donde dice noyos. Donde dice noyos. Ah, es criollos. Yo que decir. Yo pensé que era una N. No. Profe, a mí no me está entrando. Profe, mire, no me está entrando. Todo. Es una profe, creo que a mí cuando lo termine no me va a quedar espacio. Ahí está. A lo más grande, profe. Hasta ese es el tamaño más grande que hay. Profe, ya casi acabo y ya voy con los, ¿cómo se llama? Con los criollos, ya voy. Ya bien. Profe, ya yo acabé. Yo apenas listo. Acabo de empezar. Ve Fernando. No, profe, ya voy en los mulatos. Profe, yo ya voy, eran venidos a costos altos. Bueno, ahí están los grupos indígenas, españoles, las castas, los africanos, los criollos, los peninsulares, ¿está bien? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? No, esto van a estudiar para el examen, por eso es muy importante que entiendan el mapa y que le entiendan a su letra, que sepan lo que dice, porque al rato van y ni su propia letra la entiende. Entonces, hay que escribir bien. Tiempo hay todavía para que terminen de escribir. Profe, ¿qué dice después de NE? ¿No, España? Nacidos en España. Pobladores de Nueva España, nacidos en España. Profe, ¿se imagina que algún día hasta llega a los 1,000 suscriptores? No es bueno. O sea, yo sé que hay personas que les gusta hacer videos y compartir, pero es que es muy feo cuando tienes fanáticos y después te agreden los famosos hate. Ajá, los hate. Cuando tú envías un video, porque a las personas no siempre les gusta lo que uno hace. Entonces va a haber personas que no les va a gustar lo que
de repente hacen y te agreden, pues, o sea, te dicen cosas feas y así. De hecho, les he comentado que los videos que subo, las clases, tienen dislike, y yo me imagino que son algunos de ustedes que les ponen dislike a las clases. Yo solo hice una cosa, profe. Mande, Jorge. Una vez entró un directo de YouTube, y estaba con el chat del vivo. Ajá. Y vi un comentario que ponía, no me gusta el video, y otro le puso, pues no lo veas. Sí, así es. Profe, le digo algo, los directos, dice usted tiene razón. A mí no me gustaría hacer directos porque luego duran hasta 8 horas los directos. Pueden durar horas y horas. Pero video directo es como transmitir un video en Facebook, ¿no? Ajá, como las transmisiones que hace el regio, así. Transmisiones en vivo. Ajá. Admitir es que suben directos de hasta 5 horas. Jorge, ¿o quién es? Rodrigo, creo que tienes problemas con internet. El vivo de la iglesia, ¿como cuánto dura? Ya acabé. Profe, a mí no me gustaría transmitir en vivo porque si te equivocas dices algo mal o no sé. Sí. ¿Lo puedes editar? Lo bueno de esas plataformas es que muchas personas ganan dinero, mucho dinero. A veces como yo ni puedo salir de los mexicanos. Profe, yo ya acabé. Pueden haber donaciones, pero... Ya acabé, profe. O sea, hay personas que solo por compartir lo que hacen ganan mucho dinero. Sí, profe. Profe, yo no sería por el dinero, sino como por Kawaii, que te pagan por hacer un video. Luego también empresas, cuando una cierta cantidad de gente te mira, empresas te hablan para que promociones sus productos. Exacto. Uh-huh. Ya acabé, profe. Listo, los demás. Una profe no sabe de eso. Profe no sabe lo más chido de ese. Le sube videos donde la planta de plata, el oro y de la plata de diamantito. No enseñó el diamantito. Profe, te da una placa de oro, de diamante. ¿Quién? De plata. No, que cuando llegas a los 1,000 suscriptores te dan plata. Ah, ya. Llegas a 1,000,000 de oro. Me dan una placa de dorado y otra de plata. Cuando llegas a los 1,000, hay uno como de cristal. Cuando llegas a los 1,000,000 es de oro. Y cuando llegas a los 10 millones es de diamante. Ah, el botón de diamante. Quiero hacerles una pregunta y contéstenme en el chat porque quiero después leerlas. ¿Quiénes de ustedes tienen la blusa o camisa del uniforme de gala? Todas, niñas, también a los niños. Yo sí la tengo, mira. Que tienen, o sea, que ándale, que les queda, que saben que está, que se la pueden poner, pues. Profe, yo ya necesito uniformes de ¿cómo se dice? De deportes. Ya no me quedan. Ya no les queda, es que están creciendo. Yo de gala, pues, a mí ya me queda. Profe, la de ¿cómo se llama? ¿Qué vamos a hacer, pues, profe? A mí sí me queda la deportiva. A mí me queda la deportiva. Si las de gala, sí, ya te quedan apestadas. Ay, el perro de quién es. Jordan. Qué bonito. ¿Cómo se llama Jordan? Zeus. Ya que vi al perrito de Jordan, me dieron ganas de llorar porque yo tengo una perrita así, pero como yo tenía dos perritos, la tuvimos que dar a un amigo de mi papá y pues con nosotros. Profe. Ahí está el guajolote. Profe, usted tiene 109 suscriptores, no 106. Ah. No, tiene 108. 109, tiene 109. Profe. 108. 109, revísalo, 109. ¿Verdad que sí? Bueno. Yo solo tengo 12 suscriptores. Ah. Yo tengo, ¿saben? Creo que
creo que ustedes pueden saber el momento que yo subo las clases, si se suscriben y si activan la campana, ¿verdad? Sí, profe. Desaparece. Yo estoy suscrito. Desaparece fulanita y tal, subió un video. ¿Se han dado cuenta que en algunos videos salen ustedes en primera? No sé cómo se dice. ¿Fila? La visualización del video han salido algunos de ustedes. Sí, profe. Yo normalmente casi siempre salgo. Sí, profe, ¿te acuerdas del convivio de iban a hacer las vacaciones? Que solo como 19 nos conectamos por ahí. Sí, profe, en diciembre. Ese guajolote nos espera. Ese guajolote ya quiere que nos vayamos. No, ya quiere que se lo coman. Guajolote de qué? Me da risa. Profe, ¿sabes por qué mi perro? Listo, entonces, terminamos. Sí, bueno, no, profe, no terminé.